Dennis Quaid y Louis Gossett Jr. en Enemigo Mío. A finales del siglo XXI, las naciones de la Tierra estaban por fin en paz, todas unidas para explorar y habitar las extensiones espaciales al alcance. Por desgracia, no estábamos solos. Una raza de seres no humanos, los Drax, se habían asentado en los sistemas más ricos de toda la galaxia. Claro, no íbamos a quedarnos con las manos atadas. El espacio era el campo de batalla. Para nosotros la Tierra era un recuerdo muy preciado, a muchos años luz. Nuestro hogar era una fortaleza espacial. Como en cualquier guerra, había largos periodos con nada que hacer más que esperar. Pero entonces... Atención a sus puestos, preparen lanzamiento. No es un simulacro. Todo el personal a sus puestos, preparen lanzamiento. No es un simulacro. Preparados para lanzamiento. Aquí, capitán de Echo 2. Tengo a cuatro bandidos a la derecha. Enterado, Echo 2. Gira hasta 90 y ataca. Echo 6 al líder. Naves enemigas cerca de línea amarilla. Enterado, Echo 6. Tenemos permiso. Para atacar. Acabemos cuanto antes y regresemos. Tengo una cita con Murchison. ¿La secretaria? Esta vez caerá, y eso lo garantizo. ¿No es la misma a la que le decimos el globo blanco? Vamos, ha bajado 10 kilos. ¡Le di! Muy bien. Sí. 6 más a la derecha. Líder, ¿escuchaste? Afirmativo. Pensarán que no los vimos. La verdad, yo no los vi. Alguien más los vio. Ahora los veo. ¿Y bien? Bandidos atrás. Controla tu alegría. 6 más se acercan. ¿Dónde están? ¡Detrás de ti! Oh, Dios. Maldito. ¿Cuánto combustible queda? 65,000, pero hay problemas de temperatura. ¿Qué rayos está haciendo? Prepárate, cara de sapo. ¡Rayos! ¡Temperatura anormal! ¡Vamos, Will! ¡Acábalo y vámonos! ¡Ahí está Firing 4! ¡Territorio desconocido! De acuerdo. ¡La temperatura aumenta! ¡Ya casi es nuestro! ¡No lo veo! ¡Ve la pantalla! ¡Willy, por favor, vámonos! ¡Nos vamos a quemar! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¡Eyecto! ¡Salió! ¡El maldito salió! ¡Vamos, Joey! ¡Hay que salir! ¡Maldición! ¡Nariz arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, nariz arriba!
¡Eso es! ¡Lo logramos! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí. Muy bien. Will. Cuando veas a Murchison, no le digas globo blanco. Eso la ofendería. De acuerdo, Joey. Y que nadie le diga así. La quiero. Te lo prometo. Ten calma, no te angusties. Will. ¿Qué? Me siento cansado. ¿Joey? ¡Oye, Joey! Perdóname, Joey. Lo siento. Podía ver dónde había caído la nave Drac. La cápsula tendría que estar cerca. Ojalá que su ocupante no estuviera muerto. Todavía. Era curioso, pero nunca había visto a un Drac. Sabía que no eran humanos. No eran masculinos ni femeninos. Eran ambas cosas. Todo junto dentro de un cuerpo reptil.